El día de hoy nos encontramos en el Parque Sucre en Armenia, Quindío, y hemos venido aquí porque se está llevando a cabo la feria artesanal. Para la persona que está sin medias o para la que quiere gorros de lana, también puede venir aquí a conseguir estas cosas. Vemos pantuflas con diferentes figuras, hay Pikachu, vacas, unicornios y de todos los colores. También nos encontramos con un puesto donde hay una gran variedad de sombreros, de todos los estilos, de todos los tamaños y de todos los colores. Así que para el amante de los sombreros puede venir a darse una vueltecita por aquí. Encontramos esta sección donde hay bolsos hechos de lana. Aquí podemos ver la artesanía que se mandan estos creadores, de todas las formas, de todos los estilos y para todos los gustos. Por aquí encontramos una exhibición de atrapasueños. Aquí vemos que tienen plumas de diferentes colores, diferentes tamaños. También hay obleas. Justo al lado tiene un puesto con cactus y una gran variedad de materas. Por si a ustedes les gustan las materas, las plantas, pueden venir aquí a conseguirlas. Encontramos las piedras para moler ají, también conocidos como molcajetes. Y de igual forma también tienen sus cactus aquí a los lados. Una mata de siempre viva. Y estas materas que están hechas como en una especie de coco, parece. Es como una especie de material natural. Y también hay otros estilos por aquí. Por si a ustedes les gusta, pueden venir aquí y llevársela. Encontramos también por aquí una exhibición de bolsos de cuero. Y esto que sí me pareció muy interesante es una colección de libros. Una gran variedad de libros. Y lo que me gustó bastante aquí es que está Expedientes X Colombia, hecho por Esteban Cruz Niño. Y el libro destroza este diario, que seguramente lo has visto por ahí en internet. Encontramos también por aquí artesanías, zapatos hechos con lana tejida y también vestidos hechos con lana de colores. Por aquí también tenemos llaveros y cosas hechas a mano por los artesanos colombianos. En esta sección encontramos una variedad de artículos hechos con madera. Y también hay gorros y colgantes hechos con piedras naturales, cuarzos me parece que son. Y las típicas botellas de hacer burbujas también están aquí. Encontré estas billeteras hechas de cuero con los emblemas de los equipos de fútbol. Bueno, solo están los principales equipos de fútbol. Artesanías hechas en madera. Bueno, son pequeños diarios. Y cajitas con colibrís y con el arriero. También están estas figuras hechas de madera, que son buenas para adornar la habitación. En esta sección encontramos joyería, collares, aretes, cruces, de todo lo que quieran. Aquí también vemos anillos en forma de calaveras con piedras. Hay de todo para todos, señores. Y esto sí que es interesante, ropa interior hecha de lana, calzones de lana literalmente. Para el frío son perfectos. Encontramos esta zona donde hay collares, pulseras, manillas hechos con mucho color. Esta es obra de los artesanos colombianos. Llegamos a la zona de juegos. Aquí tenemos una gran variedad de juegos. Cubos de Rubik, máscaras, juegos de mesa, los típicos frascos para hacer burbujas y cosas en madera. Aquí encontramos la sección donde encontramos ropa de anime, ropa de One Piece, Deadpool, Naruto y muchas otras cosas más. Así que pásense por aquí si ustedes son fan del anime o fan de estos estampados, que están muy buenos la verdad. Encontramos la sección de cueros donde hay carteras hechas de cuero muy bonitas, bien adornadas. También hay portacelulares. Correas de cuero, claro que no podían faltar. Y esto es todo por el video de hoy. Esta es la Feria Artesanal de Madres Cuidadoras en el Parque Sucre, que está desde las 9 a.m. hasta las 10 de la noche. Así que ustedes pueden venir aquí y disfrutar de esta artesanía y comprar
lo que les llame la atención.